Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo vídeo del día de hoy. ¿Cómo no? Kamala Khan, Kamala Khan, la quiero, la adoro, Kamala, estás en mi corazón ya para siempre. Este personaje que pasaba por aquí sin pena ni gloria, me cago en la leche, qué ganas tengo de que salga el siguiente capítulo de esta serie, por favor. Es increíble, tío, el amor con que hacen Marvel sus productos ahora mismo. O sea, es que no tiene comparación con ningún otro género de superhéroes o starwariano. Que sí, es verdad, que ya os he dicho en este anterior vídeo que el de Star Wars parece que ya empieza a haber un poco de corazón ahí, pero bueno, la dirección sigue siendo nefasta. Esta mujer que está dirigiendo Star Wars no es muy allá. Pero no vamos a centrarnos en Star Wars, David, no te enrolles y ya se habla esta mañana de Star Wars. Ya lo sé, equipo, ya lo sé. Venga, vamos con Kamala. Brutal, brutal. Un montón de referencias y un montón de críticas sociales, que eso es lo que me gusta. Eso es lo que hace que Marvel sea Marvel. Que no son solo superhéroes, que también hay historia detrás, equipo. También hay historia detrás. Referencias a todo el siglo XXI y lo tonto que nos están haciendo a nosotros. Los tontos. Lo tonto que nos está haciendo la gente de mi generación, la gente en torno a los 20 años que vivimos pegado al móvil. Y esto lo critica. Me encanta, me encanta. Referencias a... A la religión musulmana, referencias a un montón de cosas, referencia a los restos de personajes, madre mía, que no quería decir el spoiler, referencia al resto de personajes del universo cinematográfico de Marvel, demostrando lo friki que es esta mujer, y no solo eso, sino que está bien dentro de todo el contexto marvelita que está formando Kevin Feige. Y hombre, equipo, me encanta esta serie, tío, de verdad, me encanta. Fuerza de las mujeres también. Apoyo al grupo de las mujeres y critica el machismo de algunas religiones. Algunas no, la musulmana en este caso. Y critica un montón de cosas. ¡Vamos a darle! Soy la bienvenida, aquí estamos un día más en la oficina y nuestra agenda de hoy es sobre... Kamala Khan. O sea, es Miss Marvel capítulo 2. Cuidado, este vídeo contendrá spoilers. Quedan avisados, luego a mí no me echen la culpa. Antes de empezar, si estoy sudando, ya lo sé, es que hace un calor en Madrid que no puedo, no puedes. Luego pones las noticias y te dicen, no, si la hora de calor se va a ir. Lo que pasa es que lo que no se va a ir es el calor. Y dices, vale, gracias, muchas gracias, señora, la del tiempo, tú. O sea, lo pones así tal cual, y dice, no, la hora de calor se va a acabar. El calor no, pero la hora de calor sí. Ah, bueno, vale, gracias. Muchas gracias. Hostia. Estoy sudando porque tengo que cerrar la ventana porque ya sabéis que están en obras en mi calle y tengo que cerrar la ventana para que se me escuche a mí. Entonces, posiblemente desfallezca al acabar el vídeo, así que vamos a darle rápido y no nos enrollamos. A ver si lo consigo no enrollarme. Ya me estoy enrollando, David. Céntrate. Vale. Antes de empezar con todas las críticas, todas las referencias, vamos a ir con una cosa muy importante. Aparte de que se van de fiesta y tal, y habla un poco, toca el contexto joven, porque habla de estoy borracha, cosas así. Pero sé que cago bebiendo, todo el mundo borracho. Un poco de ambiente juvenil, ¿no? De Marvel Studios. Ay, es que es para niños pequeños, vale. Hay una puñetera fiesta y tienen que salir corriendo porque viene la policía. Un poco... infantil, sí, o sea, yo he visto correr a Rapunzel por ahí, ¿sabes? O sea, vale, sigamos, es que ya sabéis que estas cosas me molestan un poquito. Y luego una cosa muy importante que le dice Bruno, que Bruno está más celoso, ahora hablaremos de Bruno, pero vamos, Bruno. ¡Oh, qué celoso está Bruno! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué celosito está! Pero no vamos todavía con eso. Joder, tengo un calor, equipo. A coger un momento. A que me queda bien. Venga, vamos. Una cosa muy importante que le pregunta Bruno a Kamala. Oye, Kamala, ¿qué sientes al hacer tus poderes, ¿no? Al activar el brazalete. Que ahora veremos que el poder... Bueno, eso lo digo ya porque seguramente se me olvide. El poder le pone Bruno una tablet, no sé qué, con un detector térmico. No sé por qué será térmico, bueno, no sé. Y dice, el brazalete solo te ha despertado los poderes que tenías dentro. O sea, que no es la fuente del poder. Que es una de las cosas que yo criticaba. Que decías, joder, otro Shang-Chi.
No más Sanchis, no más Sanchis. Ahora, o sea, lo único que ha hecho es despertar el poder oculto. O sea, que, y luego ya vemos toda la historia de la abuela, ¿no? Que es una parte genética de la bisabuela, que ahora hablemos de ello. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Le dice Bruno, ¿qué sientes al activar tus poderes? Y dice, siento como si una idea cobrara forma. Como si una idea cobrara forma. Y yo me pongo a pensar y digo, hostia, ¿no hay uno de la competencia de DC que tiene un cacharro también y que sus poderes es que todo lo que, no todo lo que piensas se da forma? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¡Green Lantern! Se ha cogido los poderes de Green Lantern, que sí, que es mucho más fácil llevarlos a la gran pantalla. Y en vez de ponerle verde, pues se lo han puesto así tipo cristalitos y súper bonito. Y otra cosa de las que cambia su poder con respecto al cómic es que dicen, vale, tenemos claro que no tengo, que no, hostia, me he movido todo. Tenemos claro que no tiene super fuerza. Y ya sabemos que la fuerza de Kamala en los cómics varía según el tamaño, proporción, ¿no? Como se puede hacer grande y pequeño. Cuando se hace grande, pues tiene más fuerza y llegando a fuerza sobrehumana. Y te lo dicen varias veces, ¿eh? No creas que te lo dices una vez hoy, pues si no lo has escuchado, te lo repiten varias veces. Vale, no tengo super fuerza. Vale, no tengo super fuerza. Kamala, ya me he enterado. No tiene super fuerza. Y ya he venido yo aquí a decíroslo. Vale. Primer tema de que se hace importancia en esta serie, que es la religión musulmana. Y que ella es musulmana y no pasa nada por ser musulmana. Iba a rezar, como los cristianos van los domingos a misa, ella va a rezar, no sé cómo, a la Meca, pero no sé cómo se llama, lo siento, perdonar mi ignorancia sobre la cultura musulmana. Pero sí, es verdad que critica un pelín el machismo que hay en esta religión. Y que es muy importante que dé tanta importancia al origen del personaje Marvel, a esa esencia de Miss Marvel, a esa esencia de Kamala, que es la religión, y vemos como cada miembro de su familia la interpreta de una forma, ¿no? Su hermano lo lleva mucho más o sea, mucho más al extremo, mucho más de rezar, por pues eso, antes de comer, vestir como los ropajes musulmanes y tal. El padre, pues como que se mete un poco con venga, apunta, no sé qué. La madre como que lo lleva muy al su interior. Y Kamala, pues como lo lleva una persona religiosa del siglo XXI. Eso está muy bien enfocado. Pero más allá voy. Critican un poquito el machismo de esta religión. Porque van los hombres delante y luego hay como una pared cuando está. Es que no, lo extrapolo, ¿vale? Es que no sé cómo se llama el que da la misa. En cristiano es cura. O sea, el cura musulmán. Lo siento. Perdonadme. O sea, esto lo siento. Y hay como una especie de pared con agujero, está. Y luego ya están las mujeres detrás. Y se quejan de que la parte de las mujeres está súper mal cuidada. Que no está así la de los hombres. No sé qué. Y de hecho, se están quejando y le dice el cura. Oye, que os calléis, ¿no? Que no sé qué dice. Vale, sería más fácil concentrarme si estuviéramos, si te pudiéramos ver. Y ya empieza ahí la guerra, no sé qué. Y se le ocurre a Kamala Khan, se le ocurre que su amiga Nakia se presente como a la que organiza todo y tal, que tampoco sé cómo se llama. Y eso me gusta mucho porque hemos dicho que era muy parecido a Spider-Man, ¿no? En cuanto a contexto, chaval chavala pequeña, en una ciudad, pocos amigos, descubre sus poderes, o sea, un poquito origen Spider-Man. La diferencia, en Spider-Man los secundarios no me aportan nada. Y de hecho, en Spider-Man, la segunda, ¿cómo se llama? Spider-Man Far From Home. Me dan asco, los profesores me dan asco, los alumnos me dan asco, me repugnan. Menos mal que Misterio salva un poquito lo que es la peli, incluso Tom Holland. Me dan asco. Aquí, cada uno lucha por su propósito, tío. Se va el Bruno, le hace la oferta para irse, que no sé si se va a ir, que ahora veremos, para irse a lo de los jóvenes talentos. Esta dice, hostias, está muy mal controlado esto y es un poquillo machista. Pues yo me voy a presentar y voy a cambiar esto. Y de hecho le dice, estamos luchando porque haya una. Al padre, le dicen que el padre es el mejor amigo del otro candidato varón.
que se va a presentar. Y le dice al padre, estamos luchando por una igualdad que hemos conseguido, tener el mismo derecho a presentarnos, vas a venir tú a fastidiarnos. Y se le queda al padre con una cara de, hostia, ¿qué hago? ¿Votar a mi mejor amigo o a esta chica que tiene razón, que encima es la mejor amiga de mi hija? Y entonces ya le meten ahí un dilema y habla muy bien. Y eso me gusta, personajes con secundarios que también tengan un trasfondo, que no estén ahí solo para cuando le venga bien al personaje principal. Y eso está muy bien, equipo, eso está muy bien. Si es que ya te digo yo que se nota. En contraposición tenemos a la tala esta que se nos ha muerto y me daba igual en Kenobi. ¡Hostias! ¿Qué más? En la fiesta conocen a un chaval que le va a empezar a enseñar a conducir, que tú al principio dices, no sé qué, y él, no, igual no va a ser trascendental, y sí va a ser trascendental. Va a ser trascendental y ahora veremos por qué, os lo dejo para el final del vídeo, para que os quedéis con la intrínsecis aquí, con la, ay, ¿qué será? ¡Qué nervios! Y así os tenéis que aguantar todo el vídeo para saberlo. Trucos, chaval, trucos que ya voy aprendiendo de esto de YouTube. ¡Wow! Sigamos. Muy importante esto que a mí me ha calado increíble de Nakia, que dice, al principio, bueno, intentaba aparentar tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego ya ha dicho, mira, me da igual tener muchos amigos, tener pocos amigos, voy con mi burka, voy con mi selga de las narices, y voy así porque así me siento yo misma. Y esto tengo yo una frase que siempre uso, que, sí, o sea, en mi vida, no sé, o sea, en mi vida, y se lo puedo, o sea, mis amigos saben que esta es una de mis frases. Que yo digo siempre, si no te gusta, no me mires. Pero ves que no hace falta que me mires. Si no te gusta, no me mires. O sea, es mi frase. Y conecta increíble con esto. Porque si me gusta a mí, me da igual lo que tú opines. Sí, me puedes aconsejar. Siempre que sea una crítica constructiva, lo puedes mejorar aquí, no sé qué, no sé cuánto. Yo voy, mira, yo soy una persona que va siempre en chándal. Porque me parece muchísimo más cómodo ir en chándal. Y tengo un amigo que no lo entiende nunca, le digo, pues no me mires si no te gusta. Ya está. ¿Te caigo bien? ¿Soy uno de tus amigos más cercanos? Sí. ¿Qué más te da como vista? Me tiene que gustar a mí. Tú vas siempre en vaqueros, en polito y tal, y me da igual. Es que me da igual. Y hay veces que hay un plan que no entiendo cómo puedes ir tan bien vestido, y es que me da igual. Me da igual. Si me estás viendo, sabes quién eres. Y que mis amigos, mi resto de amigos que me esté viendo, sabe de quién hablo también. Pausa para hidratación, ¿eh? ¡Joder, qué calor hace! Si es que estoy sudando. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Por aquí, ¡guau, qué calor! Sigamos. ¡Ay, Dios mío! Referencia, equipo, a Eternals. Porque empiezan a hablar del Kingo padre, Kingo hijo, Kingo no sé qué, porque acordaros que Eternals, el protagonista, o sea, el personaje de Kingo, ¿no? Que era el que disparaba así, pish, 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 hacía así, pish, y disparaba. Estaba así, era actor, pero como si fuera abuelo, o sea, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, primo, ¿sabes? Toda la familia, todo ligado y siendo él el mismo. Lo que pasa es que hacía como que el hijo cogía el testigo del padre durante un huevo de generaciones, ¿vale? Para hacerse famoso y tal. Luego también, otra referencia que a mí me gusta mucho, ¿cuánto lleva hablando? La madre que me parió, 10 minutos. Otra referencia que a mí me gusta muchísimo, o sea, que me gusta mucho, que esto sí que me tengo que poner serio porque es verdad. Hablan de la historia de la partición de la India, ¿no? Que se divide en Pakistán y un montón de otros países más, donde los indios, bueno, los hindúes, lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal y algunos tienen que emigrar a otros sitios. Y eso es verdad. Y que claro, aquí en... Yo no lo estudié, aquí en Europa, y no sé si será en Estados Unidos también, no se hablan de esas cosas. Y de hecho lo extrapolo a los tiempos de ahora. Lo voy a extrapolar. Ahora se nos habla de la guerra de Ucrania. ¡Wow! ¿Por qué? Porque eso nos... porque tenemos el petróleo y tenemos un montón de cosas que vienen de Ucrania hacia España, hacia el resto de Europa. Por eso se habla tanto. Y todo, vamos con Europa, vamos con Europa. Pero si vamos un poquito más hacia el este, se estará viendo un montón de guerras. Se está viendo un montón de guerras. También, ¿por qué interesaba lo de los talibanes? Porque cuando los talibanes son un grupo que es... que son poco democráticos. Es un grupo que prefiere... imponer su poder mediante la fuerza. Entonces, también nos interesaba publicar eso en las televisiones, pero por allí se están teniendo muchas guerras que llevan mucho más tiempo y no se habla de ellas. ¿Por qué? Porque no traen dinero, básicamente es eso. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque ahora todo el mundo, vamos con Ucrania, no sé qué, no sé cuántos, que ya apenas se habla tampoco, porque
mientras no suba el precio de las cosas, a nosotros nos da igual. Y no tiene que ser así, o sea, no tiene que ser así. Porque solo damos bomba a lo que nos interesa. Porque es que es poderes o caballeros, don dinero. Yo siempre lo digo, equipo. Hostias, eso no puede ser así. O sea, todo el mundo, al principio con la guerra de Rusia, todo el mundo apoyando a Rusia en las redes sociales. Vete un poco más allá, ¿no? Tanto que apoyas que no haya guerra y tal. ¿Por qué no estás luchando tampoco con las guerras que están? O sea, que tampoco están mucho más lejos. Y hay un montón de guerras que no nos hablan y no nos enteramos de ellas. ¿Por qué? Porque no nos in no interesa, no interesa. No interesa. Es así. Es así. ¿Por qué cuando un virus viene de África se cierran rápido las fronteras, pero cuando viene de China, que son los que vienen aquí a consumir, provoca una pandemia mundial? Porque el ébola venía de África, también mataba a mucha gente. Cerramos fronteras, nos da igual. Bueno, no me quiero meter en eso porque me pongo un poco nervioso, la verdad, lo siento. Vamos a hablar de la abuela, o sea, de la bisabuela. Joder, ya, cambiamos el mood, venga. Cambio de mood. Joder, un calor. Ya, es que estas cosas me ponen bastante. No, no las entiendo. Sigamos. La abuela coge y dice, o sea, la bisabuela es la deshonra de la familia porque siguió un camino de estrellas y no se sabe nada de ella y la llaman de todo, desde que es puta, desde que no sé qué, desde que no sé cuánto y desde que está, y la ponen a parir. ¿Y por qué? No se sabe, pero sabe que siguió un camino de estrellas justo del brazalete. Vamos allá. Otra crítica también a mi generación, la generación del siglo XXI, que hemos nacido pegados a las pantallas. Mira, yo es que uso tan poco el móvil que, mira, lo tengo así y no lo voy a arreglar. Tengo la cámara rota y no lo voy a arreglar. Lo siento. Yo mientras siga funcionando, yo no puedo vivir del móvil. Y mira que soy youtuber, ¿eh? O sea, vamos a ver, pero es que yo no puedo vivir pegado al móvil. Yo necesito vivir. Por eso la cuarentena lo pasé tan mal. Pero es que ahora, aparentar, por subir la mejor foto y tal. Hay mucha gente que sí es verdad que la imagen del chaval este que se salta a la ventana y se pone en el pollete para hacerse fotos pasa de verdad. O sea, somos imbéciles. Igual tampoco lleva al extremo, pero somos imbéciles. Anda que no va gente hablando mientras cruza un paso de cebra. Coño, espérate y ya cruzas. O sea, cruzas y después ya hablas. O un montón de cosas así. Me parece una crítica a los chavales de querer ser, mostrar una vida que no tenemos. Joder. ¿Por qué tienes que aparentar una vida que no tienes? O sea, no lo entiendo. O sea, ¿qué vas a ganar el aprecio de los demás? Sé tú mismo. Cago en la leche. O sea, que sí, que si te apetece, que si estás en una fiesta y dices, bueno, voy a subir una foto aquí en la fiesta con mis amigos. ¡Pum! No me parece mal. Pero de ahí a estar todo el día subiendo fotos, a ver, pendiente de la opinión pública. O sea, me parece una cosa que incluso te puede crear un nivel de estrés increíble. Porque imagínate que tú crees que subes una foto, o sea, estás obsesionada ya con subir cosas, y subes una foto que igual no es aceptada, que igual tú crees que es la mejor foto del mundo, y no tiene la repercusión que tú tienes, o incluso tiene comentarios negativos, porque esa es otra, las redes sociales. O sea, yo no tengo Twitter, o sea, tengo Twitter, pero no lo uso porque me prefiero quedar en Instagram y en TikTok, que por cierto me podéis seguir, ya aprovecho. Pero, en serio, o sea. Otra cosa a debatir, me cago en la leche, no vamos a hablar al final de Kamala. Estamos en un punto en la vida del ser humano donde la sociedad está súper ofendidita, que ahora tienes que tener mucho cuidado con cómo dices las cosas, que eso lo hilo con otra parte de la. Que para mí me parece otra crítica, que es cuando están con la policía, con la Instagramer esta, con la influencer, la chica. La rubia, a la que salva en el primer capítulo, le dice, ¿la chica esta era china? Ah, no, 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 perdón, perdón, que ahora hay que decir asiática. Es otra crítica a lo que yo estoy hablando. Cada vez la sociedad tiene más ofendiditos. Ahora tienes que cuidar un montón tus palabras. Pero cuanto más ofendiditos hay más gente que critica detrás de una red social. No tiene sentido. Entonces las dos cosas suben. No tiene sentido esto. O sea, ahora que hay más ofendiditos, ahora. Yo qué sé, pues que puedes. A una persona de piel oscura la llamas negra y ya es. ¡Oh! ¡Qué macha más negra! No sé qué, no sé cuántos. Pero es que no está mal. O sea, a mí me puede llamar blanco, pero ¿qué pasa? Que si yo estuviera entre un grupo de negros,
y soy yo solo, y no te sabes mi nombre y no sabes nada de mí, para distinguirlo del resto dirás, el blanco. Pues igual, pasa que lo que pasa es que estoy en un país donde la mayor parte de la sociedad, de la población, es europea. Y los europeos tenemos la tonalidad de piel más blanca. Pero si viene, yo me voy a África y viene un africano, seguramente diga, el blanco, quiero hablar con el blanco, porque estaré yo solo entre un montón de gente de piel oscura, de gente negra. O sea, pero con eso hay un montón de ejemplos. Ahora, cualquier cosa así, cualquier chiste un poco pasado, es que eres un machista, es que eres un racista, es que eres no sé qué, es que eres un rojo, eres un facha, eres no sé qué. Cualquier comentario que haga una persona que se exponga a la gente, hostias. Incluso la gente te va bien, no sé qué, no sé cuántos, que eso también. Hay mucha gente que para ocultar sus propios defectos y tal, prefiere pagarlo contra otra persona que no tiene la culpa. Yo imagínate, subo un vídeo. Ah, mira, voy a poner otro ejemplo. Yo cuando subí, yo sé que no soy un canal que tiene mucha repercusión, pero cuando subí el vídeo del cómic del Spider-Culé, sé que, o sea, repito, sé que tengo un canal que no tiene mucha repercusión. Subo un vídeo de Spider-Culé, ese vídeo tiene más gente, porque sí es verdad que el propio Spider-Culé hizo que tuviera más repercusión, que tuviera más visualizaciones. Y yo dije una frase, ¿qué dije? ¿Qué dije? El Barça está enfermo terminal. ¿Qué haces usando esas enfermedades tan graves? No sé qué, me parece muy feo. Y varias personas. Y luego llega a la puerta y te dice hace 2 días que el Barça está en la UCI y tiene que salir a planta y luego ya saldremos del hospital. Pero a la puerta nadie la ha criticado. ¿Qué pasa? Yo, como he tenido una repercusión más baja, no soy un don nadie en el mundo de YouTube, y de repente sobresalgo un poquito, la gente, es que no sé qué haces usando esto, no sé qué haces usando esto. Tío, relájate, vive la vida un poquito, no, no sé, opino. No sé qué opino. O sea. O sea, la gente. Yo flipo con la gente. Y me parece una muy buena crítica en esta serie, tío. Me parece muy buena crítica. Hostias. Luego, total, la Kamala salva al chaval y tal. O sea, todo eso ya lo sabéis. Y vamos al final, que es la que ella veía en las visiones de sus. Cuando hace sus poderes, veía como visiones de una señora. Y esa señora es la madre del que se enamora. Y así se acaba la serie. Yo me quedo con unas ganas de. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Ya, lo siento. Este vídeo ha sido un poco de. Ya he dicho que no iba a contar la historia, pero iba a contar todo eso. No entiendo qué le pasa a la gente en las redes sociales, equipo. O sea, de verdad. No entiendo cómo. No entiendo cómo en una sociedad donde cada vez hay más ofendiditos. Una sociedad donde cada vez hay más ofendiditos, hay más gente que critica y aumenta el hate detrás de una pantalla, detrás de una careta que no somos nosotros, que la utilizamos para insultar. Me pasa a mí con lo del cómic del Spider-Cole que os he dicho antes. O sea, es que es increíble. O sea, me ha pasado a mí. Que a mí, ya ves tú, que me insulte, pues para ellos. No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios. Y ya sabéis que en esta casa de locos siempre hay hueco para un loco más. Dale like, suscribiros y dejadme en los comentarios qué opináis de este vídeo, ideas para nuevos vídeos. Escribir, 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 que eso es lo que hace que este canal sea de todos. Ya, os quiero. ¡Hasta luego!